Las que están moliendo el maíz, las llaman las molenderas. Las que están haciendo arepa, las llaman las areperas. Que te agarra, esa la bulla loca, la copa yo se la daba, la agarraba muy contenta, se la llevaba a la boca, me decía esto que es sabroso, te lo ruego Juancho Rumba que me siga dando copa, y la voy levantando la noche a punta copa, y la voy levantando el día a punta copa, y la voy dejando borrachita a punta copa, y la voy levantando la noche a punta copa. Isaías, en la primera lectura, contempla cómo todas las naciones vienen hacia Dios para adorarlo y para recibir de Dios todo aquello que el ser humano en su corazón anhela. Y por eso invita a todas las naciones a la alegría, al júbilo.
En realidad, el mensaje de Navidad es un mensaje de profunda alegría. La palabra que se repite permanentemente en todos estos días es siempre esa: alégrense, alégrense, alégrense. ¿Por qué la alegría? Precisamente porque el nacimiento de Cristo nuestro Señor, que hoy es adorado por los Reyes Magos, es la manifestación clara del amor misericordioso de Dios para con nosotros. Dios nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo que tenemos, pero nosotros somos conscientes de que no hemos contribuido eficazmente a que todos los seres humanos vivan alegres, contentos, vivan en paz y en justicia. Estrellita de plata bajada al llano, porque el niño ha nacido en un portal. Los esteros se bañan con mil rayitos de luna, y mientras se va la rama. Me dejaste la olla fría, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Vaya, se animaron. Angelenses y serafines, ángeles y serafines, todo le apuntan al blanco, todo le apuntan al blanco. El cocoño de aguacito, el bizcocho de aguacito, por los pies todo lo tanto. Pero el Padre Gloria al Hijo. Hey, hey. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Día de los paganos, un pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra y de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando. Bogotá.
olvidar, y que olvidar esas antiguas casas construidas en adobe con sus tejas de barro y el abuelo que... Con misterio, en serio me convierto en uno más de su siervo. Papiruski, nacido de las calles, contagiate y lo verás. Buenísima. ¿Eres de acá de la localidad o...? ¿Y año tras año va mejorando? No, sí. Igual, pues siempre ha sido como igual, el mismo ambiente, la misma gente, es igual como pues, el mismo aquí en el barrio, eso siempre ha sido lo mismo. Ya. ¿Y algo nuevo no he notado acá? Más gente que todos los años. A ver. Zapateando hasta terminar, todos nos hacían igual, floreando su zarandear, bailando este aire no se quema. Que se bullía y que no se quema, enciende este candela y que no se quema. Que se bullía y mi amito se ha ido pa' acá pues me dejo mi amita cuidando. Y desde ayer, cuando el amor... ¿Vienen regularmente? Sí, cada año. ¿De dónde vienen? De aquí de Bogotá. No, ¿de qué localidad? De Kennedy. Desde Kennedy. ¿Se van de Kennedy a disfrutar las fiestas reyes aquí en Egipto? Sí. Bastante propaganda, entonces por eso vine. ¿Pero antes ya habían venido? Sí, ya llevamos 3 años consecutivos viniendo. ¿Y se la están gozando? Sí. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La música de la chicha. La chicha. Ah, bueno. La comida, está deliciosa este año. Todo muy rico. Ah, bueno. Entonces que la gocen. Bueno, es lo que gracias. Gracias. Bien, muy rico. ¿Son de aquí del barrio Egipto? Sí, señor, sí, señor. ¿Y se la gozan todos los años? Todos los años, claro, con el diablo, con todos, con los angelitos, con los reyes magos, con la pintada de caras, con lo que hace la localidad. ¿Lo de la pintada de la cara es nuevo o cada año lo hacen? Cada año lo hacen, son con billetes didácticos, compran chicles, de todo. ¿Y qué tiene que hacer para conseguir los billetes didácticos? Uno juega. Entonces uno, como una, hay un cuadrito, entonces uno tira la pelotica y si la encesta le dan por ahí 100, 200 billetes didácticos. Entonces uno va a ir pintando la carita o dulces o lo que quiera. ¿Cuánto te cobran por pintarte 10, la carita? 10 mil pesos. 10 mil pesos didácticos. Sí. Ya. ¿Y tú cómo los ganaste? Jugando al tiro blanco. Entonces tienes buena puntería. ¿Sabes? Yo compré dulces, me gané con alzando la botellita. ¿Y usted no ganaba nada? No, está buena, en la montaña rusa. Chévere. Bueno, le fue mejor. Ajá. ¿Y ahorita van a ir a ver si ganan algo? Sí, claro. A ver si le que ganen. Gracias. A ustedes. Gracias, chicos. Tan de repente que de pronto me sentí como embrujado por esos ojos de sal que me han tenido casi a punto de morir. La cosquilla me da como por pensar cómo hacer para olvidar esta pena y este amor. La cosquilla me da como por pensar cómo hacer para olvidar esta pena y este amor. Otra más para volver y otra para el dueño de casa que tanto se dio a querer. Un aplauso para los dueños de casa.
nos la bailamos todos. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito se ha rodado, dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito y yo no fui. No me explico por qué diablo siempre me echa la muerte a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín, que no para en los infiernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín, que no para en los infiernos sino siempre por ahí. ¡Que vive el diablo! El diablito bailador. ¡Adentro, diablo, bailar! ¡Que no fume! El diablo sacó la mano. Diablo se la esquivó y ella le dio su mordisco, ella le dio su gastador. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas paredes se oyó. Tiempo de tanto no hallaba que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con paso y fuerza le pegó la del empellón, que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con paso y fuerza le pegó la del empellón, que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Rotada dijo, fue el diablo mayor que por aquí sale de la cola me tiró de un empellón. Y el diablo que estaba oyendo ya ahí mismo le contestó, y eso le pasa por necia, fue usted quien comenzó. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Muchas gracias. Buena vida, buen andar, buen 13, buenos caminos, buena alegría. Muchas, muchas, muchas gracias por esta fiesta tan hermosa. Muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Reciban un cordial saludo de nuestro alcalde mayor, Gustavo Petro, y para la Bogotá Humana, que son los que han hecho posible este evento. Estamos marcando la diferencia. Estamos trabajando por ustedes. Y este evento es histórico y el año entrante será mucho más grande. Gracias por el comportamiento de ustedes, que ha sido ejemplar. Nos hemos divertido y hemos estado solidarios con esta fiesta de Reyes. Un abrazo para la comunidad del barrio Egipto. Un aplauso para la comunidad del barrio Egipto. Música.
que vivan